Nos gusta estar en la presencia de Dios. Es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Estar en la presencia del Dios Altísimo. Aleluya, gloria al Señor. Gracias por este privilegio de estar en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. En las cosas del mundo no hay esperanza. Pero en Cristo hay esperanza porque hay poder en Él. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Todo ese problema de que no había nadie que lo ayudara. Y no se daba cuenta que hablaba con Jesús mismo, el Hijo de Dios, que formó
formó esta tierra, que formó este cuerpo humano, que pueda hacer cualquier cosa. Y esta noche, ese mismo Jesús está en este lugar, está presente entre nosotros y todo lo puede hacer. Aleluya, aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Yo estaré con mi divino Señor, y si hasta el fin le soy fiel, al cielo me llevará. Si tu amigo no has aceptado a Cristo Jesús, hoy es el día en que puedes darle tu corazón. Mañana ya no es nuestro, solo es de Dios, y en un instante su vida ya no existirá, y en bodas yo estaré. Y la Biblia dice que a ese estanque descendía de tiempo en tiempo. En la Biblia, de tiempo en tiempo se entiende es un año, es una vez al año que descendía un ángel del cielo. Llegaba al estanque, al laguito que había ahí, y revolvía el agua. Y alrededor de ese estanque había pero gran número de enfermos. Habían paralíticos, ciegos, cojos, mancos, enfermos de una enfermedad y otra. Imagínense las tantas enfermedades que parece el género humano. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor que todos estaban ahí para que al darse cuenta que el ángel venía y revolvía el agua, entrar en el agua y ser sanados. Sí. Eso estaba comprobado en Israel. Era Israel. En este lugar, imagínense ustedes, vean las cosas que Dios hace. Casi por lo general, ustedes ven, estamos en una tierra, si es hablando de nosotros los hispanos, estamos en una tierra donde no se habla nuestra lengua, donde es otro idioma, se habla inglés. Y ustedes saben que somos extranjeros aquí, los que somos hispanos. Pero Dios hasta aquí nos viene a buscar y pone un lugar donde Dios nos hable en nuestra lengua, para que no nos escapemos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Verdad? Para que no digamos, yo estuve en Estados Unidos, pero yo no creí en el Señor, ni iba a la iglesia porque no había ni una iglesia hispana. Aleluya, gracias, Señor. Pero el hombre, Dios por donde quiera, hermanos, aunque el hombre salga por aquí, el Señor se le pone adelante, lo busca y lo trata de otra manera, queriendo que el hombre se salve y que no se pierda. Dice que amigos, así como personas que posiblemente no hayan creído en el Señor, muy pocas. Usted en esta tarde, antes de limitar mi tiempo, quiero invitarle en el nombre de Jesús. No quisiera usted en esta tarde aceptar al Señor. No sé con qué propósito haya venido usted a este lugar, pero me da mucho gusto el de que usted haya tenido bien acompañarnos en esta tarde, aquí en esta pequeña reunión, donde anunciamos la palabra del Señor. Pero mi deber es invitarle en el nombre de Jesús, si usted en esta tarde quisiera aceptar. Y si usted no lo quisiera hacer, le invito en el nombre de Jesús, a que nos siga acompañando en estos servicios. Si usted en su corazón siente algún deseo de aceptar al Señor, de entregarle su vida al Señor, en esta tarde usted podría hacerlo. Aceptar al Señor no es algo difícil, es algo que no significa, no tiene que comunicárselo a nadie, como decirle, yo tengo que comunicarle esto a mi papá, a mi mamá. No va a tener problemas con las autoridades porque usted aceptó al Señor. Es algo muy libre y es de mucha bendición para el que lo hace. Así que en esta tarde, una vez más, en el nombre de Jesús, le invito. Y si no, que Dios le bendiga. Le invito a que nos siga acompañando en este lugar. Así que en esta tarde, ya. Ok.